Buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes a este espacio de diálogos con egresados, el cual el día de hoy les presenta la conferencia Calidad espermática de zánganos seleccionados para producción de jalea real, cuyo objetivo es dar a conocer los resultados del trabajo de maestría de la conferencista, donde se seleccionaron a través de pruebas de DNA colonias de abejas africanizadas con presencia de alelos relacionados a mayor producción de jalea real, y las mismas fueron manejadas para cría de zánganos, teniendo como hipótesis que la presencia de alelos para mayor producción de jalea real alimentan mejor los zánganos, mejorando la calidad espermática. Les agradecemos su participación a todos los asistentes y en especial le agradecemos a nuestra egresada, quien nos ha brindado su tiempo y disposición para realizar su conferencia a través de este medio en esta situación de crisis que todos ya conocemos, la cual nos ha llevado a adoptar esta modalidad virtual y que se constituye en una oportunidad para socializar el conocimiento desde la sapiencia y la experiencia de nuestros egresados. Por lo tanto, les quiero presentar a continuación a la conferencista, Sandra Milena Díaz Puentes, zootecnista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en producción animal de la Universidad Estatal de Maringá, en Brasil. Sin más preámbulos, le damos paso a la conferencista para que comience su conversatorio. Gracias, Sandra, adelante. Gracias, Milena. Bueno, buenas noches a todos. Como ya Milena me presentó, mi nombre es Sandra, yo soy egresada en la Universidad Nacional, soy zootecnista del año 2018 y realicé una maestría en la Universidad Estadual de Maringá, en el estado de Maringá, en Paraná, en Brasil. Entonces, hoy les voy a presentar parte de este trabajo. No sé si ya están viendo ahí la presentación. Actualmente estoy trabajando como profesional apícola, brindando asistencia técnica en el municipio de Anorí, en un proyecto de Empresas Públicas de Medellín, Naciones Unidas y la Asociación Municipal de Mujeres Anoriceñas. Milena, ¿me confirma si se está viendo la pantalla, por favor, la presentación? Sí, perfecto, está muy bien la presentación. Ah, bueno, entonces, vamos a comenzar. Entonces, como ya Milena les dijo, aquí les voy a presentar mi trabajo de maestría que realicé en el programa de posgraduación de zootecnia en la Universidad Estadual de Maringá con el equipo de trabajo del grupo de pesquisa en abejas GPV y pues también hago parte del grupo de investigación apícola de la Universidad Nacional El Gaún. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a ver hoy entonces, vamos a tener una pequeña introducción, después vamos a ver un poco sobre la biología de los zánganos y ya entrando en el proceso de nuestro trabajo, entonces, cómo fue hecha esa selección genética, cómo fue ese proceso de laboratorio para identificar las colonias y la cría de zánganos y el trabajo final, entonces, cuáles fueron los resultados y las conclusiones a las que se llegaron. Bueno, entonces, creo que las abejas en este momento son un tema de bastante auge, en el cual las personas han venido tomando interés debido a su importancia en la polinización principalmente. Como ya conocemos, entonces, la que nosotros tenemos aquí es una especie de Apis mellifera, que es un polihíbrido. Quiere decir que ella es el resultado de la unión de varias subespecies de Apis melíferas que existían en el continente, aquí en Sudamérica. Ella es originaria, inicialmente nosotros teníamos Apis melíferas europeas que no eran tan defensivas, como eran las Apis melíferas ligústicas principalmente, que fueron traídas por los cleros en la antigüedad. Sin embargo, ya en 1956 hubo un proceso en Brasil donde el doctor Esteban Kerr, en su investigación para mejorar la calidad de producción de miel, trajo algunas especies africanas, principalmente la Ansoni, y esas especies
y la lingüística y las especies se fueron, bueno, un accidente que hubo, se liberaron y fueron finalmente los genes africanos los que predominaron en los poliobios que tenemos actualmente, por lo que se volvieron unas abejas un poco más defensivas. Entonces fue un proceso en el cual la apicultura colombiana en los 70 tenía un auge, pero debido a la entrada de estas abejas un poco más defensivas, pues muchos apicultores dejaron esa producción por el miedo que se tenía hacia las abejas. ¿Señora? No, es la apicultura. Mil gracias. Agradecemos a los asistentes. Cerrar, por favor, sus micrófonos para escuchar mejor a la conferencista. Mil gracias. Perdón, coordinador. Perdón. Tranquilos. Entonces, bueno, ya tienen entonces como una noción de las abejas que nosotros teníamos aquí o tenemos aquí. Mi trabajo fue realizado en Brasil, en la parte sur, y allá se maneja el mismo polihíbrido que se tiene en Colombia, que es el que denominamos Apis mellifera africanizada. Entonces, ¿cuáles son las características de estas abejas? Pues estas abejas son altamente defensivas, tienen un alto potencial de enjambración y en general todas las abejas presentan un tipo de reproducción que se llama de partenogénesis. En general, la mayoría de subespecies de Apis que se presentan van a tener una partenogénesis arenótoca. Esto quiere decir que, bueno, la partenogénesis como tal es que de un huevo se pueda generar un individuo sin ese huevo estar fecundado. Entonces, esa partenogénesis arenótoca quiere decir que el resultado de ese huevo sin fecundar va a ser un macho, en este caso un zángano. Entonces, los zánganos, ellos se van a denominar haploides, que quiere decir que solamente van a contener el material genético de la madre. ¿Cómo puede entender si el micrófono está bloqueado? Hola, perra fea. De la madre, nosotros podemos tener dos tipos. La reina, que es el proceso natural, que va a ser la mamá de todos. Y cuando esa reina, por algún factor ajeno o algún factor que está dentro del ambiente, llega a faltar dentro de una colonia, entonces las abejas operarias u obreras, en su afán de mantener su genética, entonces en su afán de mantener su genética y de prolongarla para el futuro, ellas van a, naturalmente ellas no tienen desarrollados sus órganos reproductivos para la postura de huevos. En una colmena solamente la reina es la que tiene esa función, pero cuando esa reina falta, en su instinto de sobrevivencia, algunas operarias en obreras ponedoras. Pero como esas obreras nunca han sido fecundadas por un macho, por un zángano, entonces ellas van a poner huevos que van a dar resultado zánganos, que son los haploides. Existe una excepción en el género de la partenogénesis, en la Apis mellifera capensis, donde el resultado no va a ser un zángano, como las operarias van a dar. Sino las operarias, las obreras, cuando hacen su postura, esos huevos van a dar origen a hembras. Ya entrando entonces a hablar un poco más sobre los zánganos, nosotros vamos aquí a hacer una comparación entre los individuos que se presentan en una colmena. Entonces, dentro de una colmena va a tener principalmente una única reina, varios zánganos y muchas operarias u obreras. Dentro de cada uno de estos individuos va a tener su función y morfológicamente van a tener entonces sus características. La obrera va a tener características para hacer labores de pecoreo. La reina va a tener características para su desarrollo de producir hormonas, mantener la cohesión de los individuos y su función reproductiva. Y los zánganos van a tener su función reproductiva principalmente. Entonces, para que esa función sea viable, ellos necesitan tener unos órganos receptores que les sirvan para
encontrar a la reina en los vuelos de acasalamiento o de fecundación. Es aquí entonces la diferencia entre los diferentes individuos. Entonces, los somátides son pequeñas estructuras que conforman los ojos compuestos. Entonces, cada uno de estos ojos compuestos, que son grandes, van a tener una serie de omátides. En la obrera son en torno de 4.000 a 6.900, porque ella necesita observar bien para salir a campo. La reina va a tener una menor proporción, que es de 3.000 a 4.000, que ella principalmente va a estar dentro de la colmena. Y los zánganos, ellos van a tener la mayor cantidad de omátides, que está entre 7.000 y 8.000. Esto para poder observar mejor a las reinas y el ambiente donde están, principalmente en las áreas de congregación, que es donde ellos van a esperar esa reina. Las cavidades olfativas, que en las abejas están presentes en las antenas. Esas cavidades olfativas están dentro de cada una de estas estructuras que tienen en las antenas, y en operarias va a ser en torno de 3.000. En la reina es más poco, que es en torno de 1.600. Y en los zánganos ya se presenta un aumento bastante considerado en relación a las otras, a los otros individuos de la colmena, que es en torno de 30.000. Esos 30.000 cavidades olfativas que van a estar aquí dentro de las antenas es lo que le permite al zángano percibir las hormonas que expele la reina en el momento de salir a vuelos de acasalamiento. Y estos dos órganos son muy importantes para el zángano, porque ellos va a depender el suceso o el éxito de ese acasalamiento, de esa fecundación. Recordemos que una reina se puede fecundar o acasalar en torno de 45 zánganos, o hay estudios que dicen que hasta 75 zánganos. Entonces, necesitan de una gran capacidad y de una gran fortaleza para ser ellos los primeros en acasalarse, en fecundar a la reina y así asegurar su genética. Como nuestros zánganos, ellos no tienen esa función de colectar en campo, al igual que la reina, entonces la probóscide o el aparato bucal del zángano, él va a ser menor. Entonces, él va a tener una probóscide corta, al igual que la reina. En cuanto a la operaria, la obrera, va a tener una probóscide larga, que es la que le va a servir para colectar el néctar, el agua, en campo, que después va a llevar a su colmena. En el caso del aguijón, el aguijón es el órgano ovopositor de las reinas. Entonces, ese órgano ovopositor va a estar presente solamente en las hembras. Por eso el zángano es el único individuo de la colmena que no nos puede picar, no nos puede aguijonear. Mientras que la reina y la operaria, ellas sí tienen esa función, pero en la reina está menos desarrollado esa glándula de veneno, mientras que en la operaria, como su función es de defensa, va a estar un poco más presente. Nuestro zángano, entonces, él va a tener unas características específicas. Cuando nosotros los vemos, ellos van a ser más grandes, con unos ojos más grandes en relación a los otros individuos de la colmena. Y este desarrollo del zángano se va a dar primero que el de la reina. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de una colmena, dentro de una colonia de apis, ellos van a tener una característica protándrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas primero van a generar la generación de machos, valga la redundancia, para posteriormente, cuando la reina nazca, ya existan unos machos maduros que puedan fecundar esa reina. Entonces, generalmente, en las colmenas, ese periodo de reproducción se va a dar 30 días antes, el pico de zánganos, cuando se prevé el enjambrazón de las colmenas. Entonces, ellos van a producir en promedio 2.400 zánganos que van a asegurar que su genética va a estar prolongada a lo largo del tiempo por las reinas que ellos vayan a fecundar. Ese zángano se va a desarrollar entonces en torno a 24 días, que van a estar distribuidos
en 3 días de huevo, 6 días y medio de larva, y el resto va a ser en un periodo de pupa y va a tener esa transformación, esa metamorfosis de larva a insecto, y va a completarlo a los 24 días en promedio, que es cuando él va a emergir. Sin embargo, hay una característica en los zánganos que es que se diferencia de los mamíferos y de otras especies, y es que los zánganos, ellos no almacenan sus espermatozoides en los testículos, sino en unas estructuras que se denominan vesículas seminales. Entonces, cuando el zángano emerge del alvéolo, esos primeros días van a ser primordiales, pues, para que se genere ese traspaso de los espermatozoides que estaban en los testículos, van a viajar hasta la vesícula seminal, donde se van a almacenar hasta su eyaculación. Como la función del zángano reproductiva, cuando él se acasala o fecunda a la reina, él va a morir porque todo su aparato reproductor que ustedes ven en la fotografía de la derecha, prácticamente que ocupa toda su cavidad abdominal. Entonces, cuando él genera ese acople con la reina, toda la presión, toda la hemolinfa de ese zángano se va a ir a concentrar en el abdomen y va a generar una explosión, que es lo que va a hacer que el endófano se exponga y se pueda generar esa eyaculación para la fecundación. Entonces, los zánganos, ellos van a morir después de esa fecundación. El tiempo de vida de un zángano, entonces, en promedio va a ser de 24.5 días, pero esos 24.5 días pueden variar de 7 a 54. Y el zángano, una vez que emerge, va a tener 12 días mínimo para él conseguir madurar, terminar su maduración y ser viable para la fecundación de la reina. Bueno, entonces ya conociendo un poco sobre la biología del zángano, ya les voy a presentar entonces mi trabajo en Brasil. Para poder comenzar, entonces yo necesitaba un apiario. Aquí a la imagen de la izquierda de ustedes van a ver parte del equipo de trabajo que me acompañó allá del grupo de investigación de abejas. La parte del frente va a estar Douglas, de blanco atrás va a estar Gustavo, atrás va a estar Washington, adelante va a estar Carolina, a la izquierda va a estar yo. Y faltaron varias personas ahí, como fue Cintia, Tuan, Elton y Claudio, que fueron personas importantes en todo el proceso de este trabajo. Entonces, en nuestro apiario, nosotros íbamos a tener unas colmenas base que iban a ser las que iban a producir esos zánganos para nuestro posterior desarrollo de la evaluación de la calidad espermática. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, ya tenemos toda la parte del zángano, ¿cómo fue que se estructuró este proyecto? Este proyecto se estructuró con base en la importancia de la jalea real en el mercado y en la salud humana. Actualmente, China es el mayor productor de jalea real, con un promedio de producciones de 300 gramos por colmena al año. Mientras que, digamos, en Brasil, en un proceso allá de la universidad que se ha venido desarrollando de selección, se ha alcanzado en torno a 7 gramos. Entonces, esa diferencia es muy alta todavía en la producción de jalea real. Entonces, con base en eso, la idea del proceso de selección genética es ir mejorando esas características de las abejas para que se vayan cada vez más seleccionando a una mayor producción de jalea real. Ese trabajo inicial lo desarrolló Baitala en el año 2007 y se ha venido desarrollando a lo largo de los años. Baitala descubrió que dentro de esa jalea real, las abejas que más producían esa jalea real presentaban unas características específicas y era una mayor expresión de una proteína que se denomina MRJP3, por sus sílabas en inglés, de Major Royal Jelly Protein. Y esa MRJP3 tenía unas características específicas dentro del genoma de la abeja. Y es que ella ha venido evolucionando, por así decirlo, a través del gen del yellow, que viene desde la drosófila, pero él ha mantenido ciertas regiones repetitivas que no han cambiado. Entonces, es un muy buen indicador para utilizarlo como un marcador satelital de microsatélite para determinar el genoma de la abeja, que si ella presenta o no esos alelos en la producción de jalea real.
Pero esa presentación de alelos, en el trabajo que hizo después Baitala, ella determinó que esa MRJP3, esa proteína, ya va a tener 7 alelos, que son A, B, C, D, F y G. Esos 7 alelos van a estar en torno desde las 398 hasta las 615 pares de bases. Y solamente de esos 7 alelos, 3 son los que realmente se presentan en colmenas que han tenido una mayor producción de jalea real. Entonces, con base en esos trabajos, nuestra hipótesis era que si las colmenas conseguían producir más, las colonias conseguían producir más jalea real, iban a alimentar mejor los zánganos. Y esos zánganos eran principalmente, esa alimentación de jalea real se da en la etapa larval, que es la más crítica y la más importante en la calidad espermática, porque es donde realmente se van a dar esas características y ese desarrollo óptimo de la calidad del espermatozoide, dada principalmente por motilidad, viabilidad y todas las características que ello implica. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra hipótesis era, si ellas tienen mayor producción de jalea real, van a alimentar mejor a las larvas de zánganos y vamos a tener una mejor calidad espermática. Pero para ello, entonces, necesitamos claramente tener identificados dos grupos, colmenas con alta producción de jalea real y colmenas con baja producción de jalea real, pero basados en la selección genética. Entonces, nosotros tomamos 18 colmenas matrices y a cada una de esas 18 colmenas sacamos 10 operarias próximas o 10 obreras próximas a emergir o a nacer. Entonces, abríamos el alvéolo y las sacábamos de esos alvéolos. ¿Por qué no cogimos abejas que ya hubieran emergido? Porque ahí íbamos a tener un error de si llegásemos a coger alguna abeja que no era hija de esa reina. Y nosotros estábamos interesados en la genética de esa reina. Y cogiendo una abeja que todavía no había nacido, teníamos la seguridad que esa abeja iba a ser hija de esa reina. Entonces, cogiendo esas 10 operarias, después seguimos todo el protocolo de Bardasky y Sevinsky, que fue adaptado por Baitala, porque el de Bardasky y Sevinsky es en peces, para extracción de ADN, y Baitala lo adaptó para la extracción de ADN en abejas. Solo que Baitala utilizaba cabezas y nosotros comenzamos a utilizar el tórax de las abejas para hacer la extracción de ADN. Una vez hecha esa extracción del ADN, utilizamos entonces el microsatélite ya generado por Albert y colaboradores y Albert Schmidt en el 2002, y utilizando ese protocolo comenzamos a hacer reacciones en cadena de polimerasa para ver cuáles colmenas, cuáles colonias presentaban esos alelos C, D y E y cuáles presentaban otros alelos. Esos geles entonces fueron primero hechos en agarosa, como en estas imágenes de aquí, y cuando no teníamos claridad en las bandas, entonces procedíamos a hacer geles en poliacrilamida para tener una seguridad en los alelos que iban a estar y así tener una seguridad en los resultados que íbamos a tener. ¿Y qué encontramos? De esas 18 colmenas que evaluamos ese ADN, todas presentaban por lo menos un alelo de alta producción de jalea real, que fue principalmente el E. Entonces ahí nos cambió un poco el método para el proyecto y optamos por entonces tener dos grupos, colmenas con dos alelos de alta producción de jalea real y colmenas con por lo menos un alelo de baja producción de jalea real. Hicimos dos grupos, cada uno de los grupos iba a tener 3 repeticiones y comenzamos entonces nuestros análisis. Para hacer esos análisis, entonces, necesitábamos tener unos registros. Entonces, en esos registros íbamos a tener cuáles eran las colmenas que tenían los alelos, cuáles eran las colmenas que no iban a tener esos alelos y comenzar a hacer todo el cronograma de cuándo que íbamos a asegurar la postura de la reina, cuándo que esa postura iba a seguir la noción de la edad de ellos para conocer una edad de maduración entre 15 y 18 días, que fue nuestra edad rango, a la hora de evaluar esa calidad espermática. Pero para evaluar esa calidad espermática, lo más difícil fue entonces la producción de los panales de zángano. Esos panales de zángano solamente están presentes en la colmena o en la colonia cuando existe una fortaleza muy fuerte. Hay un exceso de población de abejas, hay un exceso de recursos del ambiente. Entonces, esa riqueza de población dentro de la colmena y esa riqueza de recursos en el ambiente generan
que las abejas activen ese proceso de enjambrarse como un método de reproducirse y comienzan a crear cuadros de abejas. Pero en mi caso, nosotros estábamos en una época de invierno en la cual no iban a tener ese estímulo y debíamos ofrecerles ese estímulo con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Teníamos que asegurar entonces que esas colmenas tuvieran sus reinas. Y comenzamos a alimentar esas colmenas todos los días con una solución de 500 ml de jarabe, que ustedes van a ver aquí a las abejas en la imagen del medio, comiendo el jarabe, tomando el jarabe, que era hecho de 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua. Y les dábamos 500 ml todos los días. ¿Para qué? Para fingir ese flujo de néctar que estuviera en el ambiente y activarles en ellas esa idea de que se podían enjambrar para que nos construyeran los cuadros de zángano. Sin embargo, fue un proceso un poco complicado porque no sabíamos cómo ellas iban a aceptar mejor las láminas para comenzar ese proceso de estirar esas láminas. Entonces, colocábamos láminas que ya vienen alveoladas con el tamaño del alveolo del zángano, pero esas láminas no nos funcionaron porque las operarias comenzaron a construir los alveolos de cualquier forma y no de la forma de los zánganos que nosotros necesitábamos. Entonces optamos por colocarles media lámina. Media lámina alveolada y media lámina sin alveolar. Y tampoco nos funcionó. Entonces finalmente les colocamos un pedacito como de 3-4 centímetros de lámina de alveolada para operaria, que es en la parte superior de aquí. Y a partir de eso, ellas ya comenzaron a construir los alveolos de zángano. Entonces, es seguir como la biología de la abeja, en que la parte superior iba a estar los alveolos de operaria y en la parte inferior los de zánganos. Ya una vez dentro de la colmena, teniendo nuestros panales, nosotros encerramos a la reina durante 48 horas para que ella hiciera postura en esos cuadros para zángano. Y así nosotros tener controlado el día de postura para tener controlado el día de maduración. Entonces, la dejamos 48 horas ahí. Posterior a esas 48 horas, liberamos a la reina y dejamos el cuadro en el mismo lugar, que generalmente fue en el centro de la colmena, y comenzamos a alimentar con proteína y con energía. ¿Por qué proteína? Porque las larvas de zángano están consumiendo en torno de 65 a 98 miligramos por día de polen. Entonces, necesita un material proteico ahí para asegurar ese consumo de proteína que va a estar reflejado también en la calidad espermática. Pues todas las colmenas recibieron ese proteico, que eran aproximadamente 50 gramos, hechos con 50 gramos, hechas con una parte de polvillo de polen y una parte de miel. Lo mezclábamos y les dábamos 50 gramos de eso a cada 4 días y el energético que iba a ser en jarabe, pero esta vez en relación 1-1, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de agua y en torno de 500 ml todos los días. Como estas colmenas entonces cada vez estaban más fortalecidas, nosotros debíamos de asegurar dos cosas. La primera, que no se nos enjambraran. Y eso lo hacíamos a través de la eliminación de realeras para evitar el estímulo de ellas a enjambrarse. Y la segunda, asegurar que la reina tuviera postura, entonces tuviera un espacio libre para ella hacer la postura y así ellas no se enjambraran. Una de las dificultades que yo tuve en mi experimento fue que en literatura nosotros encontramos que debemos de utilizar una rejilla excluidora para que los zánganos, evitar que ellos salgan a campo y se acasalen, entonces perder ese material para evaluar. Pero ¿qué pasó? En las condiciones en que estábamos en esa época, que fue en septiembre, más o menos en esta época, en septiembre que fue el experimento, la temperatura ya es primavera, entonces son temperaturas un poco más altas. Entonces mis zánganos, ustedes van a ver en la imagen superior, todos se murieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban aquí encerrados y no podían salir y la temperatura estaba alta. Entonces, ahí me tocó recomenzar el trabajo y quitar esta rejilla excluidora y con eso conseguí que los zánganos pudieran sobrevivir. Entonces, si alguien va a experimentar, a veces no siempre lo que dice la literatura nos va a servir. Entonces, nos toca buscar como alternativas y comenzar a generar esos procesos en los que vamos a ver realmente un resultado. Entonces, ya teniendo nuestros zánganos,
asegurado con suficiente proteico, que estaba aquí por el polen, las abejitas aquí comiendo y nuestros crías aquí, ya lo que necesitábamos era cuando ellos nacieran, marcarlos para que después nosotros supiéramos cuáles eran de cada genética. Entonces cada uno iba a tener un color, cada uno de los grupos iba a tener un color que nos iba a permitir que como los zánganos podían circular libremente entre las colmenas, son los únicos individuos que son aceptados en las otras colmenas sin ningún problema desde que haya un flujo de alimento. Entonces, como ellos no iban a tener esa rejilla dentro de la colmena, ellos podían irse de una colmena a otra. Entonces, nuestra manera de saber de qué genética eran era mediante la marcación de ellos y saber identificarlos. Entonces, ya una vez con nuestros zánganos maduros, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Inicialmente les tomamos un peso maduro y este peso que nosotros le hicimos antes fue peso de nacimiento. Entonces, cuando ellos nacían, ¿qué peso tenían? ¿Cuánto medía el tamaño de la ala? ¿Cuánto era la anchura del tórax? Y posterior a ello eran liberados a la colmena para que terminara su maduración. Aquí entonces esta fue una caja hecha en icopor que fue adaptada para trasladar los zánganos desde los apiarios hasta el laboratorio de donde se iban a realizar los análisis. Entonces aquí en el cuadro del medio ustedes ven aquí los puntos verdes que eran los zánganos que nosotros íbamos a colectar. Los colocábamos dentro de esta caja de icopor que iba a mantener una temperatura. Tenía una malla o una tela en la parte de las laterales para permitir el flujo de aire. Y ellos llegaban a otra especie de malla o de jaula en malla, que básicamente fue la adaptación de esas que utilizamos para dejar la ropa sucia. Entonces la cogimos y la utilizamos para los zánganos. Y aquí abajo ustedes ven estas bolitas de papel. Esto era algodón con jarabe para que los zánganos consumieran ese energético y estuvieran viables, estuvieran vivos en el proceso, porque el proceso es un poco demorado en el tema de la colecta del semen. Entonces ya nosotros evaluamos varios factores. Primero, el volumen de semen que ellos producían, la motilidad espermática o la motilidad masal, la viabilidad, la sobrevivencia mejor, y el peso de los zánganos. Entonces, en el peso de los zánganos, ¿nosotros qué vimos? Que no existía ninguna diferencia, o bueno, en este sí existió diferencia, solo que los que no tenían alelos, o los dos alelos para producción de jalea real, fueron más pesados que los que tenían los dos alelos para producción de jalea real, con una significancia de 0.008 del valor P. Entonces, en torno a 190 miligramos pesaron los zánganos con un alelo de baja producción de jalea real y en torno de 180 gramos los zánganos de dos alelos de alta producción de jalea real. Sin embargo, fueron en número en torno de 1040 los de dos alelos de producción de jalea real y en torno de 800 los de un alelo de baja producción de jalea real. Entonces, los tratamientos que tenían un alelo de baja producción producían zánganos más pesados, pero en menor cantidad. Y el tratamiento de dos alelos de alta producción de jalea real tenían más zánganos en cantidad, pero menos pesados. El modelo que nosotros utilizamos fue viendo primero si tenía normalidad mediante Shapiro-Wilm. Él eran valores normales con un valor P de 0.26 y se quería ver si presentaban una homogeneidad en los datos, que fue el test de Bartlett, y tenía un valor P de 0.14. Entonces, nuestros datos eran homogéneos y eran normales, entonces se pudo realizar esa prueba para ellos. En cuanto al volumen de producción de semen, fue colectado con una micropipeta, entonces se estimuló la eyaculación manual, en la cual uno le hace una presión en el zángano, en el tórax. Esa presión va a generar con que toda la hemolinfa se vaya hacia la parte del abdomen y genere esa eversión del aparato reproductivo del zángano para posteriormente hacer la colecta del semen. Cuando el zángano eyacula, van a haber dos componentes, uno más cremoso y uno más blanquito. El cremoso como tal y color crema es el semen,
Y el blanco es un moco que producen unas glándulas de moco, que él va a tener una función de tapón cuando ese esperma, esos semen entra a la esperma, al aparato vaginal de la reina, y ese semen entra y posterior entra el muco, que va a evitar que se retorne ese semen y así asegura que se mantenga dentro de la reina. Aquí nosotros vimos que no existía diferencia significativa ni en el tratamiento 1 de un alelo de baja producción y el tratamiento 2 de dos alelos de alta producción. Entonces, en torno a la producción de semen de los dos tratamientos fue de 1.21 para el tratamiento 1 y de 1.20 para el tratamiento 2, con un valor de 0.96 PEM. Y misma cosa, los datos presentaron una normalidad y una homogeneidad en torno de 0.44 y 0.64 valor P, tanto en Shapiro-Wilk como en el test de Bartlett. Ya en la motilidad masal, esa motilidad masal es medida por el tamaño de las ondas que generan los espermatozoides en su movimiento. Entonces, ¿qué se evalúa? Se evalúa la altura de la onda y el tamaño de la base de esa onda. Entonces, si la onda va a ser alta con una base estrecha, va a tener una calificación de 5. Y en la medida que esa onda se va a, la base se va alargando, se va ampliando y la onda va disminuyendo su altura, va perdiendo enumeración y 0 va a ser cuando no se presenta, cuando la onda no presenta una altura, sino es más bajita. Como este valor es de calificación de 0 a 5, y va a tener, entonces ya es más categórico, entonces nosotros utilizamos otro modelo estadístico que es utilizado para este tipo de caracterizaciones, que es, utiliza, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que exista un factor a otro? ¿Qué es Logitus? Es un modelo logístico de Logitus. Entonces, aquí, ¿qué nosotros vemos? ¿Cuál es la prevalencia de la motilidad 5, de la motilidad 4, 3, 2 y 1? Entonces, en general, nosotros teníamos 3 bloques que eran dados por semanas. Entonces, en la semana 1 nosotros evaluábamos 2 colmenas, en la semana 2 otras 2 y en la semana 3 otras 2. ¿Por qué esto? Por la dificultad de la toma de los análisis y por el tiempo de maduración de los zánganos y debido a que en el inicio se me han muerto unos zánganos, entonces debíamos ajustar el modelo. Sin embargo, se bloqueó porque me interesaba saber más era el efecto de la genética al efecto del ambiente. Entonces, bloqueando aquí esa parte, estadísticamente vemos que prevalece la motilidad 5 en los 3 bloques. Aquí hubo una igualdad en el tratamiento 2, pero en el tratamiento 1 sí fue más alto. ¿Cómo se puede evaluar eso? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que un espermatozoide estando en la categoría 1, es decir, de baja motilidad, llegue a esa categoría de referencia 5, que sería nuestra categoría base a la que queremos que nuestro espermatozoide llegue o nuestro semen llegue? Entonces, en el tratamiento 1, estando en el primer bloque, era de 1.6. Mientras que en el tratamiento 2 era de 3.6. Entonces, era más alta la posibilidad de que un semen del tratamiento con 2 alelos de alta producción llegase a la motilidad deseada en relación al semen del espermatozoide del tratamiento 1 de un alelo de baja producción. En el bloque 2 pasó la misma cosa. Era más probable que el semen del tratamiento de 2 alelos de alta producción llegase a ese ideal de motilidad 5 en relación al semen del tratamiento de un alelo de baja producción. Y en el tercer bloque fue lo mismo. Entonces, en general, se tenía una muy buena relación de categoría de todos los individuos de llegar de la motilidad 1 a la motilidad 5, pero prevalecía mejor en zánganos con 2 alelos de alta producción de jalea real. Vamos a ver si se da para ver aquí un video. Para que ustedes vean cómo, no sé si se esté viendo el video bien.
Sí, se ve el movimiento perfecto. Sí, se ve el movimiento. Es. Y ahí entonces era lo que nosotros veíamos. Como ese, en ese análisis está bajo la luz del microscopio, nosotros teníamos que tener una velocidad, por así decirlo, de tomar la fotografía y de tomar el video, porque en la medida que más se expone el semen a la luz, más se va perdiendo esa motilidad. Entonces, lo ideal era tomarlo en los primeros segundos y en relación a qué porcentaje de ese semen presentaba grandes ondas y qué porcentaje de ese semen presentaba ondas más bajitas. Entonces, aquí ustedes ven que aquí inicialmente es más rápido el movimiento, donde es más denso, pero donde es más donde quedó menos semen, ya se iba lentamente, prácticamente que era nulo el movimiento. Entonces, este fue la evaluación de la motilidad masal, que la verdad es poco evaluada en calidad de semen de espermatozoides de zángano, pero que nos da una idea de la motilidad individual, que ya sería ver ese vigor de la cantidad de espermatozoides que pueden haber. Entonces, en abejas o en zánganos, todavía falta un poquito más en esta motilidad masal, pero este es como un proyecto de conseguir evaluar todo eso. Bueno, y el otro valor que nosotros evaluamos fue la sobrevivencia. Esa sobrevivencia, si nosotros la vamos a ver en literatura, todavía se confunden muchos términos. Sobrevivencia es que está vivo o está muerto. Y viabilidad es que, o viabilidad, es que sea viable o sea inviable. Porque todo espermatozoide que esté vivo no necesariamente significa que es viable. Y no todo espermatozoide que ya murió significaba que fue inviable. Entonces, con base en eso, nosotros evaluamos la sobrevivencia porque utilizamos eosina nigrosina. Esa eosina nigrosina lo que hace es que va a tinturar o va a dar color a la membrana del espermatozoide cuando ésta está rota. Entonces, como la membrana está rota, significa que ya está muerto, y el color logra penetrar esa membrana y le va a dar una coloración aquí, como vemos en la imagen, de la cabeza un poco más oscura. Y en general, el espermatozoide en su totalidad es más oscuro. Cuando esa membrana está íntegra y no permite el paso de ese color, vamos a ver entonces un espermatozoide más transparente, que se va a contrastar en la imagen. Algo muy, muy interesante que vamos a ver más al frente en la morfología es que el espermatozoide de zángano, a diferencia del de mamífero, no tiene esa pieza media de la cabeza, pieza media y cola, sino es cabeza y cola. Entonces, como no tiene esa pieza media donde se van a encontrar las mitocondrias en el espermatozoide del zángano están a lo largo del flagelo o a lo largo de la cola, y es por eso que él se va a colorar todo y no solo una partecita. ¿Qué fue lo que nosotros vimos aquí? Haciendo el test de Kruskal-Wallis, nosotros vimos que en promedio el valor para mortalidad estuvo en torno de 0.88 y para sobrevivencia en 0.79. Entonces, en términos de sobrevivencia, no se presentó una diferencia significativa entre los dos tratamientos. Sin embargo, vemos una menor variación de sobrevivencia en el tema o en el tratamiento 1, que es de zánganos con un alelo de baja producción, y su promedio fue en torno de 176 espermatozoides vivos en relación al tratamiento 2, que hubo una mayor variabilidad y la media fue de 177.40. Entonces, había un poco más de espermatozoides vivos en el tratamiento 2, pero no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, se presentaba más variabilidad de esos resultados en el tratamiento 2. Mi vecino puso música, creo que allá al fondo la van a escuchar. Y nuestro último parámetro evaluado fueron las anormalidades espermáticas. En este nosotros utilizamos rosa de Bengala para determinar la estructura de ese espermatozoide y ver qué anormalidades se presentan en él. En este punto, como no existe un material bibliográfico referenciado para zánganos,
utilizamos un material bibliográfico referenciado para mamíferos. Entonces, ¿qué pasa? Nos tocó categorizarle esas anomalías o esas anormalidades dentro de las categorías que ya existen para mamíferos. Pero tuvimos el inconveniente de que si ustedes ven el espermatozoide aquí de zángano en mi parte izquierda, la parte izquierda, la cabeza es bien chiquitita, es bien, bien chiquitita y no existe esa pieza media. Entonces, esas diferencias son bien notables y las no las pudimos categorizar sino en primarias, secundarias, entonces las categorizamos en normales, que sería el espermatozoide que seguía un padrón general en todos, que es este que voy a señalar aquí. Se da para ver que lo estoy señalando. Bueno, le cuento, 1, 2, 3, 4. El quinto espermatozoide que está aquí dibujado es el padrón normal, que va a tener la cabeza, el flagelo, pero en la parte inicial del flagelo tiene unas leves curvaturas. Ese sería el espermatozoide normal. El primer espermatozoide que está aquí, el primer dibujo que está aquí, no se denomina un espermatozoide en cola de sacacorcho. ¿Por qué? Porque tiene esa espiral que asemeja el de sacar corchos. Entonces, es una normalidad que limita la movilidad de él. El espermatozoide, voy a mover este letrero por aquí. El espermatozoide 2 y 3 son espermatozoides que tienen la cola doblada o el flagelo doblado. Hay unos que son una parte más distal del flagelo, otros que es en la parte más proximal de la cabeza. Entonces, en la parte más proximal de la cabeza y en la parte más distal se presentan esos doblamientos. Existía otra que es de la cola bifurcada. Entonces, tenemos la cabeza, tenemos la parte del espermatozoide y en la parte final esa cola ya se bifurca y genera dos. El espermatozoide normal, como ya les había dicho, y tenemos un espermatozoide que sería como deshilachado, sería una manera de decirlo. Como ya les había comentado, el espermatozoide de zángano, él va a tener una serie de estructuras a lo largo del flagelo y esas estructuras a veces como que medio que se van saliendo y se desprenden y generan esos espermatozoides como si se estuvieran desbaratando, que sería entonces un espermatozoide deshilachado. Y las que más comunes que también se encuentran en mamíferos, que son colas sueltas y cabezas sueltas. Pero ya entrando a valor entonces en los dos tratamientos que teníamos, ¿qué vimos nosotros? Cayó aquí. ¿Qué teníamos nosotros? Entonces, en general, sin tener en cuenta cada uno de los tratamientos, las anomalías que nosotros más vimos fueron las colas dobladas, que fue en torno de 5.67 y un máximo de 14 con un mínimo pues de 0. Entonces, siguiendo esa orden, después de del flagelo doblado, teníamos el flagelo que terminaba en 2, el flagelo de cola bifurcada, con un promedio, una media de 4.67, seguido de cabezas sueltas y de flagelos sueltos. Entonces, las anomalías de espermatozoide deshilachado y espermatozoide en sacacorcho eran muy esporádicas, no eran tan comunes, por así decirlo. Fueron pequeños que íbamos viendo ahí. Y se trabó aquí la presentación. Pero bueno, yo les voy continuando. Entonces, en la medida que ya lo evaluamos dentro de los tratamientos, ¿qué vimos nosotros? Que existían unas anomalías que eran más comunes en el tratamiento 1 y otras que eran más comunes en el tratamiento 2. Voy a parar la presentación y vuelvo a recomenzarla a ver si avanza, bueno. Y la voy a presentar de nuevo. Entonces, ¿qué vimos nosotros ya cuando hacíamos entre tratamientos? Cuando comparaba el tratamiento 1 con el tratamiento 2,
¿qué teníamos en cabezas sueltas? En cabezas sueltas era más común en el tratamiento 1 que en el tratamiento 2. En los flagelos sueltos era más común en tratamiento 1 que en tratamiento 2. Pero ya cuando íbamos a continuar con las otras dos, los flagelos bifurcados eran más comunes en el tratamiento 2 que en el tratamiento 1, y los flagelos doblados eran más comunes en el tratamiento 2 que en el tratamiento 1. Entonces fue como esa curiosidad de anomalías que se presentaban, pero sin embargo no habían unas diferencias significativas estadísticamente entre ellos. Entonces, en general no se encontraron unas diferencias estadísticas significativas entre la calidad espermática, sino solamente en el peso. Entonces, ¿qué pudo haber hecho ese tipo de resultados? Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad espermática en zánganos, nosotros vamos a tener principalmente el factor ambiental que va a estar a favor o en contra de esa calidad espermática. Como ya les dije en una presentación antes, una de las cosas principales para que nuestros zánganos tengan una buena calidad espermática es la disponibilidad de proteína que haya en el ambiente. En el caso de las abejas, esa proteína estaba representada por el polen. Si esas colmenas tienen una deficiencia de polen, esa calidad espermática va a disminuir. Como el ambiente lo es todo, y esa proteína es todo, cuando se presentan las fumigaciones con productos químicos agropecuarios, esos productos indirectamente van a estar involucrados en ese polen y en ese néctar que la abeja colecta, y van a generar entonces unos problemas en ese proceso de calidad espermática de los zánganos. Entonces, en muchos trabajos se dice, bueno, pero ese agrotóxico no afecta a la operaria. Y efectivamente no afecta a la operaria, pero cuando se va a ver la calidad espermática del zángano, esa sí se ve afectada. Entonces, los productos químicos agropecuarios han sido unos factores que disminuyen esa calidad espermática. Voy a parar la presentación porque se trabó otra vez. Otro de los factores que la disminuyen es la edad del zángano, o que la afectan, es la edad del zángano. ¿Por qué? El zángano generalmente, él va a estar, en la medida que es más joven, pues sus características van a ser un poco diferentes en la medida que él va envejeciendo. Entonces, cuando él es más joven, él va a tener un mayor volumen de semen, pero menos viabilidad. En la medida que él va siendo más adulto, por así decirlo, es decir, a más de 20 días, ese volumen va a disminuir, ese volumen de semen, pero se va a aumentar esa viabilidad, porque es una respuesta del individuo para asegurar entonces esa su genética. Entonces, dentro de los factores que afectan el semen va a estar entonces esa edad de los zánganos. Por eso fue que nosotros, digámoslo que la edad no nos afectó a nosotros en cierta medida, porque todos los zánganos de los dos tratamientos estuvieron con edades entre 15 y 18 días. ¿Por qué entre 15 y 18 días? Porque no todos los zánganos van a nacer a los 24 días como se estipula, sino van a tener unos rangos de nacimiento. Entonces yo tomé un rango de 3 días que iba a permitir entonces hacer ese control de la edad. Entonces, entre 15 y 18 días, colecté los zánganos para hacer esa calidad de semen. Además de la edad y la nutrición, como yo les había dicho, es la época del año. Cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, o bueno, en la época del año es más por la disponibilidad de alimento que van a estar y por las temperaturas que se van a generar. Entonces, los zánganos, ellos solamente van a estar presentes cuando existe realmente un volumen de alimento o un flujo de alimento en el ambiente. Si existiera una gran cantidad de zánganos y ese flujo disminuye, inmediatamente las operarias, las obreras, van a expulsar los zánganos que estén ahí y ellos van a terminar muriendo de hambre, porque ellos fuera de la colmena no se alimentan tan bien. Y las larvas de zángano que se estuvieran desarrollando dentro del panal, si disminuye la cantidad de flujo de alimento, las operarias se lo comen y comienzan a producir o almacenar más bien sus energías y evitar entonces esa producción de zánganos. La temperatura, como ya lo mencioné, la temperatura es un factor clave en la calidad del espermatozoide.
Cuando los zánganos son expuestos a temperaturas a más de 35 grados, se disminuye drásticamente la viabilidad de los espermatozoides. Entonces, a mayores temperaturas o a temperaturas muy bajas, lo que más se va a afectar es la viabilidad espermática, que esa viabilidad está en torno de 87 a 90, esa viabilidad espermática. En el caso de la genética, nosotros no nos afectó, o en la evaluación que nosotros le hicimos, no hubo esa diferenciación. Pero cuando evaluamos diferentes subespecies de Apis mellifera, vemos que existen unas variaciones, no muy marcadas, pero sí existe una variación entre diferentes subespecies. Y principalmente esos factores que la afectan, se creería que es para mejorar entonces o para mantener la característica de una determinada subespecie. Entonces, como nosotros teníamos controlada la edad, la nutrición, la época del año, la temperatura no mucho, pero sí dentro de las condiciones del experimento, todos estos factores fueron homogéneos. Nuestra conclusión entonces, ¿qué fue? Al controlar todos estos factores que afectan la calidad espermática y el único factor diferencial que tenían nuestros tratamientos era la genética de cada uno, determinamos que en calidad espermática no existe diferencia significativa entre colmenas que tengan dos alelos para alta producción de jalea real o por lo menos un alelo para producción de baja producción de jalea real, pero sí existe una diferencia en el peso y en la cantidad de zánganos que producen esas colmenas. Como nuestro trabajo estaba más enfocado o nuestro enfoque es más hacia la selección genética para producción jalea real, eso nos favorece mucho. ¿Por qué? Porque nuestras abejas que tienen dos aleros para producción de jalea real van a producir más zánganos, que aunque sean menos pesados, tienen la misma calidad espermática o semejante la calidad espermática a zánganos que sí son pesados. Y como tenemos más zánganos, con esa igual calidad de semen, vamos a tener una mayor disponibilidad de zánganos o de material genético para trabajar en programas de inseminación instrumental. Al hacer esos programas de inseminación instrumental, entonces vamos a tener más reinas que van a ser inseminadas instrumentalmente y obviamente una genética más grande y un proceso selectivo más rápido. Y entonces vamos generando ese ciclo. Colonias con mayor producción de jalea real, más zánganos, iguales calidades espermáticas, más disponibilidad de individuos para colectar el semen, más reinas inseminadas y vamos a producir más colonias. Entonces, básicamente esa fue la conclusión a la que llegamos. Los datos todavía no están siendo publicados, está el proceso, el artículo está en proceso de publicación y esa fue toda mi trabajo que realizamos allá en la Universidad Estadual de Maringá. Un agradecimiento principalmente a la CAPES, que es el programa de perfeccionamiento de la calidad superior allá, quien brindó la beca que me permitió estar allá durante 2 años haciendo este proceso. Agradeciendo a la Universidad Estadual de Maringá, que me brindó toda la posibilidad de desarrollar mis estudios de posgrado. Y obviamente a la Universidad Nacional, que es nuestra alma mater, que nos permitió ese crecimiento como profesionales en el área de la zootecnia. Muchas gracias. Entonces ya quedo abierto a dudas, a preguntas. Si alguien tiene una pregunta para la conferencista, por favor, puede desactivar su micrófono y hacer la pregunta. Adelante, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Richard Céspedes. Soy egresado de zootecnia del 2006. Mi pregunta sería, de pronto, ¿cómo se podría aplicar ese conocimiento que usted acaba de adquirir en su maestría, doctora Sandra, para mejoramiento de colmenas acá en Colombia? O sea, ¿cuál sería la real utilidad, pues, técnica para el mejoramiento acá en Colombia, para la producción específicamente de jalea?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Richard. Como nosotros aquí, digamos que un proceso de selección a través de extracción de ADN y todo eso sale muy costoso, lo podemos hacer con base en selección de colmenas que más produzcan jalea real. Para eso es muy importante, entonces, comenzar a llevar registros en las producciones donde se hace esa jalea real e ir seleccionando esas reinas que van a tener mejores características para producir jalea real. E indirectamente ahí estamos seleccionando los zánganos, porque recuerden que los zánganos van a estar entonces ahí teniendo esa característica de la reina. Mi trabajo lo que dice es, el zángano de reina seleccionada va a tener una calidad, mayor cantidad de zánganos en el ambiente. Entonces, si nuestro ambiente está más controlado por esa calidad genética, significa que si existen colonias silvestres alrededor, pues indirectamente vamos a tener una posibilidad de que nuestra genética que nosotros estamos seleccionando pueda ser llevada a esas colonias nativas o africanas silvestres y así ir mejorando la producción de jalea real indirectamente. Entonces es importante porque necesitamos mejorar nuestras calidades productivas y comenzar realmente a seleccionar nuestras reinas porque esa calidad de jalea real también en el trabajo que hizo Baitala y también otro trabajo que hizo la profesora Takasuzuki, también allá, Claudia, junto con el profesor Wagner, ellos relacionaron que esa producción de jalea real también está directamente relacionada a la producción de miel. Entonces, indirectamente, si nosotros comenzamos a llevar registros de esas producciones de jalea real, comenzamos a seleccionar las mejores reinas, vamos a seleccionar entonces colmenas que van a tener una mayor producción de jalea real, que no, tal vez no nos va a hacer competir en el mercado ahora, pero si seguimos ese proceso a través de los años, vamos a tener una buena chance de tener más calidad de jalea, más cantidad de jalea real en un futuro. Recordando que China duró más, aproximadamente 30 años a llegar al punto donde está ahora, ¿no? Ella cuando comenzó, comenzó también bajito. No sé si ahí le respondo su pregunta, Richard. Muchas gracias, doctora Sandra. Gracias. Bueno, muy bien. En el chat hay una pregunta que te la voy a leer. Es de Juan Camilo Vinasco Arciniegas. Dice, ¿de qué manera China se ha convertido en el mayor productor de jalea real? Si tienen otra variedad genética o ha sido más por selección. Según decía la conferencista, triplica lo que se produce acá. Sí. China ha seguido un proceso, como le dije anteriormente, de más de 30 años. Ella utiliza abejas italianas. Ella comenzó con esas abejas italianas y comenzó a hacer el proceso de seleccionar las que más estaban produciendo. Y a través de esos 30 años, seleccionando esa línea de abejas italianas, han llegado a conseguir esos altísimos grados de producción de jalea real que son prácticamente incompatibles a nuestra producción actual. Pero básicamente fue a través de procesos de selección genética, seleccionando las colonias que eran más productivas y siendo constantes en ese proceso de selección, que es lo que ha llegado a tenerlos a donde los tienen hoy como el líder en producción de jalea real del mundo. Pero así básicamente. Muchas gracias, doctora Sandra. De pronto me queda otra duda. ¿Habría alguna correlación, digamos, entre la mansedumbre de las variedades? O sea, una línea africanizada podría llegar a tener más producciones de jalea real que unas italianas, digamos. Pues eso es lo que se buscaría ver en el futuro, ¿no? Comenzar a generar esos estudios y a generar esos procesos para ver si se puede llegar a producir esa jalea real. Genéticamente existen unas variaciones un poco, pero no tan marcadas en el genoma de las abejas. Entonces, esa expresión de alelos en esas abejas italianas son un poco diferentes, pero no por eso no significa que no estén presentes. Entonces, el proceso es ese, es continuar con ese programa de selección genética y ver si realmente nuestras abejas no tienen ese nivel de producción o simplemente es por el proceso que nosotros no hemos realizado aquí, porque aquí nadie hace ese proceso de selección genética, ni aquí, o es muy poco lo que se realiza. Digamos que aquí en Sudamérica creería que solamente allá en la Universidad Estadual he visto ese proceso de selección de jalea real. Pero sí, la abeja africanizada ya tiene potencial, porque es que lo que nosotros también nos favorece esa abeja africanizada es que no es tan susceptible a enfermedades. Entonces eso nos brinda un plus ahí para poder trabajarle, porque ella es bien, bien productiva.
en relación a abejas italianas que son más susceptibles a enfermedades. Ok, de nuevo, muchísimas gracias, doctora Sandra. Estuvo excelente la conferencia. Qué buena información nos ha traído hoy. Muchas gracias. Y la idea era que aprendiéramos un poquito más sobre los zánganos y esa estigmatización que se les tiene de que los zánganos solamente son zánganos, literalmente, pero no. Ellos cumplen un papel muy, muy fundamental dentro de la colmena, porque imagínense, en el zángano va a dar el 50% del material genético para esas operarias que tienen ahí. Si tenemos zánganos de mala calidad, pues indirectamente vamos a tener operarias que van a tener un 50% de tener mala calidad. Entonces, si nosotros seleccionamos esos zánganos, pues vamos a tener unas mayores posibilidades de tener mejores colmenas en nuestros ambientes productivos. Doctora, o sea, qué pena, vuelvo a interrumpir. Tranquilo. O sea que hacia el futuro, digamos, mediano o a largo plazo, tendríamos que empezar a implementar programas de selección y mejora, digamos, similares, pues guardando las proporciones a los que hace Asocebú con su ganado cebuino. Exactamente, es apuntarle a eso, es dejar de ser, porque digamos que la apicultura en nuestro país, a pesar de que lleva muchos años implementándose, todavía tiene manejos muy primitivos. La gente de prácticamente que, no todos obviamente, pero sí gran parte de los apicultores se convierten en extractivistas, que solamente van y sacan ahí, que las abejas, ellas no, naturalmente cambien su reina, pero no hacen realmente un programa de selección. Entonces, si no seleccionan, pues esa genética se va a ir no siendo la mejor. Y pues selección genética, usted tiene que a partir de datos reales, donde se tenga una productividad real, ahí sí seleccionar con base en ella para que esa productividad se vaya genéticamente a prolongar a lo largo y mejorar, ¿no? Porque en la medida que vamos seleccionando las mejores y esas mejores las mejores, pues vamos obteniendo mejores, valga la redundancia, mejores categorías en el tema de producción. Y guardando las proporciones, es seguir los ejemplos de las otras producciones. Todas las producciones siguen procesos de mejoramiento genético, ¿por qué en las abejas no? Entonces es comenzar a abrir los ojos y a implementar realmente esos programas que nos van a servir como profesionales en el área apícola del país y llegar a generar buenas producciones y ser competitivos en el mercado. Bueno, muy bien. Bueno. Cintia Leao Figueira te describe que muchas felicitaciones. No sé si Cintia aún esté aquí, si te quiera preguntar algo. Hola Cintia, gracias. Ok, pues no tenemos más preguntas en el momento en el chat. Así que, siendo así, pues para terminar, el programa de egresados reitera sus agradecimientos a Sandra Milena Díaz Puentes por brindarnos este espacio y compartir de sus valiosos conocimientos a partir de su experiencia académica y laboral. Y esperamos que este haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y provecho para ustedes. Y reiteramos también nuestro interés de que sigan participando en este tipo de actividades. En el enlace que tuvo la transmisión en YouTube, también tuvimos unos asistentes que nos acompañaron en la transmisión. Y pues allí los invitamos a que activen sus campanas y notificaciones para futuros diálogos con egresados. En el chat también, Santiago ha dejado el enlace del programa de egresados de YouTube. Allí pueden consultar en el futuro este y otros de estos videos de los diálogos. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias, Sandra. Muy amable y bueno, les deseo a todos una feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio dado y gracias a todos por la participación y espero que haya sido muy provechosa. Muchas gracias. Gracias, bueno, hasta luego. Que pasen buena noche. Gracias.